Buenas tardes. El tema que voy a tocar en este momento se divide en dos partes, ¿no? Una primera parte que la voy a desertar. Se trata relacionada con la importancia del control de cargas y más que nada con el tema de la configuración vehicular, ¿no? En este caso, la primera parte la voy a exponer con respecto a la parte superficial y José Meléndez va a tocar el tema estructural. El contenido, voy a hacer un poco de explicación de la normativa del MTC existente, los efectos del factor de daño, el efecto representativo en las principales vías del país que se está dando en este momento, y el análisis del efecto del tipo de neumático incorporado en la red vial. Bien, el Reglamento Nacional de Vehículos, que está dado por el Decreto Supremo número 058 del año 2003, en la cual en el título 5, pesos y medidas vehiculares, da una tolerancia del peso bruto vehicular máximo será de 3%, siendo la carga máxima legal de 48 toneladas. La tolerancia por eje o conjunto de ejes es de 5%, y hay un régimen de infracción y sanciones de pesos y medidas, y como repito, el peso máximo es de 48 toneladas. Bien, hay una modificatoria del reglamento que se hizo en el año 2005, y donde ahí dan una bonificación a los vehículos del tipo T3S3. El T3S3 es el tractor que tiene tres ejes y un semi-trailer también de tres ejes, ¿no? En este caso, lo que indica la norma es que en el Decreto Supremo 058 indica que debe ser ruedas duales, o sea, llantas duales por eje. Sin embargo, en esta modificatoria dan una bonificación hasta de un 10% al peso máximo, en este caso de 48 toneladas, ya se eleva a 52, siempre y cuando los vehículos tengan una banda extra ancha, o sea, un neumático de banda extra ancha y la suspensión sea neumática. En consecuencia, podríamos llegar hasta 52,8 toneladas, ¿no?, con esta bonificación. Bien, es real nuestra realidad. Lamentablemente es que no existe un sistema de control de cargas y, por lo tanto, en este momento hay una nueva. En este caso podemos apreciar acá el T3S3, como les digo, es un tractor, que en este caso es el vehículo que está haciendo más daño a los pavimentos. En este preciso momento hay una, pueden ver acá, por ejemplo, ¿no?, estas son las llantas que se llaman super simples, ¿no?, que solamente ya son de una sola, una llanta dual, ¿no?, una acá y la otra en el otro eje, reemplazando pues a las convencionales que son de dos llantas. Entonces, esto es lo que está pasando en el Perú. Y esto se da porque existe una serie de innovaciones en la tecnología de los neumáticos, ¿no?, para abordar las necesidades cambiantes para la eficiencia de la industria del camión. Por supuesto que esto también tiene un aspecto fundamental, que es el aspecto ambiental, porque hay muchas ruedas, muchas llantas que están en desuso, que prácticamente es un pasivo ambiental. Entonces, como parte de la filosofía ambiental, estas llantas duales se están convirtiendo en una sola llanta, ¿correcto? Recientemente hay una nueva generación de llantas, ¿no?, de neumáticos con anchos de banda mucho más grandes que las convencionales que habían sido introducidas. El desarrollo de los neumáticos impacta directamente en el daño del pavimento, y los daños ocasionados por estos neumáticos pueden ser controlados
distribuyendo adecuadamente la carga en las tolvas de los vehículos. Sin embargo, acá podemos apreciar que en esta nueva generación de llantas de banda ancha, que es la 445 y la 455, es de 15 a 18% más ancha que la convencional, o sea que la super simple, que esa es la primera generación. Y está optimizada para que lleve una carga de 34.000 libras y una presión de inflado nominal de 100 psi. Este nuevo diseño da como resultado, por supuesto, un perfil transversal más ancho y más plano que proporciona una distribución de presión más uniforme. Acá podemos apreciar, por ejemplo, una comparación de la rueda super simple con una rueda de nueva generación, o sea, con esta de 445 y 455. En el otro lado podemos ver una llanta super simple con una rueda dual que se utiliza en estas ruedas, en estos ejes convencionales. Ustedes pueden apreciar ahí el valor, el ancho, digamos que estamos hablando de 445 es milímetros, ¿no? Ese es el ancho de la rueda. ¿Qué cosa es lo que está pasando con el discurrir y con el transcurrir de estos tipos de camiones T3S3? Hay dos mecanismos principales de fallas observados en los pavimentos flexibles en el Perú, ¿correcto? Estos mecanismos de falla son la deformación permanente por agüellamiento y el agrietamiento por fatiga de la mezcla asfáltica en caliente. Muchos modelos, incluido la guía de diseño del pavimento empírico, el MPDG de Ashto 2008, reconoce que la deformación permanente puede tener lugar en las capas unidas o no unidas y que el agrietamiento por fatiga puede iniciarse desde la parte inferior de las capas asfálticas o de la parte superior de las mismas. Entonces, nosotros, conscientes de esta problemática que se está desarrollando en las carreteras principales del Perú, fuimos, el ingeniero José Meléndez, se fue a hacer una evaluación de una carretera en el sur del Perú, ¿no? Y descubrimos algo muy particular, el agüellamiento que se estaba encontrando en las carreteras, tenía justamente producido por estos neumáticos de banda extra ancha. Entonces eran unas alturas considerables. Entonces comenzamos a ver la manera de cómo podríamos extrapolar una investigación, en este caso del Departamento de Transporte del Estado de Florida, donde ellos han hecho una evaluación del comportamiento de los pavimentos en diferentes tipos de neumáticos, ¿no? Uno incluye una configuración de llanta doble convencional, estas que usan actualmente los ejes, los camiones estándares, y dos tipos de neumáticos de nueva generación, las 445 y las 455. Y adicionalmente, uno de la primera generación, que es la super simple. Con el fin de comprender mejor el daño en el pavimento inducido por cada neumático, ¿no?, se investigaron varios aspectos de la interacción del neumático con el pavimento. Como parte, se efectuaron pruebas aceleradas de pavimento, o sea, construyeron pavimentos en escala natural y comenzaron a hacer la ejecución de pruebas aceleradas con diferentes tipos de neumáticos, ¿no? Y también considerando algunos carriles de prueba que han sido numeradas del 2 al 7, considerando las texturas de superficie de asfalto, tanto de mezclas abiertas como de mezclas densas. En nuestro país, mucho se utiliza las mezclas asfálticas densas. Entonces, como consecuencia de eso, pusimos, ¿no?, también en consideración este tema de que se podría abordar este experimento efectuado por el Departamento de Estado de la Florida. Y aquí están los equipos, ¿no?, que se usaron para estas pruebas aceleradas de pavimentos, ¿no?, donde se pueden apreciar acá, por ejemplo, las ejes duales, ¿no?, y
Posteriormente se cambia por las bandas extra anchas, neumáticos de primera y de la última generación, ¿no? Estas pruebas aceleradas de pavimentos definen generalmente como una aplicación controlada de una carga de rueda realista a un sistema de pavimento que simula las condiciones de carga en servicio a largo plazo. Lo importante de que este pavimento tenía que estar considerado a una temperatura de 50 grados. O sea, los ensayos a escala tenían que estar a una temperatura de 50 grados. Entonces, estos fueron los tipos de secciones de pavimento efectuados en esta investigación. Acá vemos, por ejemplo, superficies de open grade, o sea, superficies de mezclas asfálticas abiertas, y acá superficies de mezclas de grado denso, de degradación densa, que es la que utilizamos usualmente acá en nuestro país. Entonces, esta es la estructura de los pavimentos, ¿no? Muchas han sido utilizadas en este caso, modificadas con asfalto caucho, ¿no? En las dos capas de rodadura ha intervenido un aditivo en base al rubber o caucho, ¿no? Y estos fueron los resultados del agüellamiento, ¿no? En estos dos tipos de degradaciones densas y degradaciones abiertas. En la página, el color verde, ¿no? Tanto para gradación abierta como para gradación densa, vemos en este cuadro resumen la cantidad de pasadas que se generaban para producir un agüellamiento. En este caso, por ejemplo, para las llantas duales de régimen normal, tendríamos que con 160.000 pasadas o 169.000 pasadas, en promedio el daño por agüellamiento llegaba a un milímetro. En este caso, con una llanta súper simple, ¿no? En este caso, para la parte de esta curva verde, ¿no? Para la súper simple, se necesitaban solamente 16.000 pasadas, pero que lograban un agüellamiento de 10.6 milímetros. En el caso de las llantas de nueva generación, la 445, con 72.000 pasadas, se lograba un agüellamiento de 2.3. Y con la 455, con 133.000 pasadas, se lograba un agüellamiento de 1.3. Entonces, en este momento, tengo entendido que en el Perú todavía no existen estas llantas de última generación, sino las super simples. Y es por eso que estaríamos nosotros en esta situación, tanto para la superficie de grado denso como para la superficie de grado abierto, ¿no? ¿Cuál es la conclusión con respecto a la deformación permanente por medio de ensayos acelerados de pavimento? Para ambos tipos de pavimento, la configuración de la llanta doble permitió un mayor número de pasadas. Quiere decir que pasaba la prueba antes de alcanzar la profundidad crítica de la rodadura. Mientras que el neumático súper simple resultó en la menor cantidad de pasadas. O sea, como hemos visto, ¿no? Con prácticamente 16.000 pasadas, ya estaba produciendo un agüellamiento de 10.6. En general, la llanta de nueva generación de 455 milímetros requirió un número similar de pasadas, tanto en la superficie de gradación abierta y un poco menos en la superficie de gradación densa, ¿no? Esto en comparación con la llanta doble. El neumático de 445 milímetros de nueva generación alcanzó una profundidad crítica de la rodera con menos pases que la doble para ambos tipos de superficie, ¿no? Tanto para la superficie densa como para la superficie abierta. Entonces, ¿cuál es la conclusión final? Que el neumático super simple
alcanzó la profundidad de crítica con un número significativo menor de pasadas que las duales para ambas mezclas de asfalto. Entonces, como una conclusión, es que tenemos que revisar las normas que están en este momento, digamos, vigentes en el Perú, de manera que podamos optimizar, ¿no? Y antes de producir una solución masiva de uso de este tipo de neumáticos, tendríamos que pensar en ver qué cosa vamos a hacer con estos daños en la mezcla de asfalto. Bueno, la segunda parte se la dejo a José. Buenas tardes, gracias, Margot. Sí, la siguiente parte. En realidad, quiero entrar un poco a mostrar en qué condición estamos actualmente en el país en relación a, digamos, incorporar, digamos, los diferentes factores en el análisis de tráfico que nosotros tenemos que usar para nuestros diferentes estudios. En realidad quiero hacer un recuento de, digamos, de los factores más importantes y también hacer mención a cómo se maneja un estudio de tráfico actualmente en nuestro país, ¿no? Actualmente se hacen estudios de tráfico para periodos de 10 a 20 años, normalmente se basa en el método del ASTO 93 y basados en los datos o información de los índices medios diarios de tráfico anual, conteos de 7 días por estación y censos de cargas de 1 o 2 días, estamos proyectando información que va a reproducir un estado en 20 años. Quizás ese sea el momento crítico para, de algún modo, cuestionarnos, o más que cuestionarnos, analizar si efectivamente es válido, digamos, una forma de análisis de un estudio de tráfico de esta manera. Pensamos que creo que también es oportuno que, en este caso, nuestra entidad, el Ministerio, pudiera optar otras políticas, como lo hacen otros países. Estados Unidos, por ejemplo, analiza sus políticas de gestión gubernamental y es quien analiza, digamos, las proyecciones de tráfico en función a sus propios criterios de demanda y más bien proporciona esta información en base a sus estaciones de peaje, pesaje, etc. y facilita al consultor para que, digamos, tenga una información mucho más certera. Porque lo que últimamente nos sucede es que nosotros hacemos nuestros estudios y análisis en base a este criterio, pero muchas veces cuando el proyecto ya es concluido, las condiciones de tráfico son diferentes, incluso con diferencias en los tipos de neumáticos, como es el interés nuestro ahora de mostrar, ¿no? Bueno, en ese mismo sentido, se analiza las tasas de crecimiento, en función de ello se saca a partir del PBI regional y demás datos las proyecciones, ¿no? Se consideran diferentes factores de distribución direccional, etc. Básicamente todo lo que es el procedimiento ASTO para determinar la proyección del tráfico en términos de ejes equivalentes. Sin embargo, el interés nuestro ahora es un poco ampliar cómo este fenómeno o este efecto de estos tipos de neumáticos o distribución de cargas podemos nosotros abordar o aterrizar en nuestro análisis. He partido del análisis que hace Yang Wang en su libro, en su texto de análisis de pavimentos. Y a partir de las ecuaciones básicas de fatiga en la capa asfáltica y deformación en la sobrasante, parte para cómo abordar el factor de daño en los diferentes efectos que tiene en los pavimentos asfálticos. En este caso, el Instituto de Asfalto para los diferentes factores establece varios tipos de o valores, ¿no? Shell, la Universidad de Nottingham, y Decon, en esta última parte, establece un valor de 4 a partir de las relaciones entre los esfuerzos o deformaciones, digamos, generadas por una carga estándar, ¿no? Elevada a la potencia cuarta. Entonces,
Bajo este concepto es que vamos a también nosotros abordar cómo podríamos identificar el efecto real que genera este tipo de neumáticos tomando, digamos, data confiable en campo, ¿no? También quería mostrar acá cómo aborda el factor de daño el método ASTO. Es una ecuación larga en la que intervienen son los valores del número estructural, los tipos de ejes, la serviciabilidad final, etc. Incluido el método del Instituto del Asfalto, donde también prácticamente en base a las ecuaciones ASTO obtiene los factores de daño para un número estructural de 5 y una serviciabilidad final de 2.5, pero finalmente también hacen su propio análisis considerando en este caso que los ejes estándar están influyendo para una presión de inflado de contacto de 80 psi, cuya realidad prácticamente ya no es la real, ¿no? Nuestra normativa actual a partir del 2014 ha incluido el manual de diseño del 2014 estas ecuaciones reducidas para, en función al peso evaluado en campo, se pueda estimar los diferentes factores de daño, que son valores tomados a partir de las ecuaciones ASTO, que están en las tablas, y que permiten también determinar los diferentes valores del por eje. En este caso hemos sombreado los ejes que de algún modo tendrían cierta similitud con este eje o este tipo de ejes de banda ancha. El primer eje simple es parecido, el tándem que tiene un eje de ruedas dobles y un eje de ruedas simple, y el trident, dos ejes de ruedas dobles y un eje de ruedas simple. Entonces, pero en ninguno de los casos se asemeja exactamente a la distribución de estos ejes de rodado simple, ¿no? Este centro de investigación de transporte de Illinois hizo alguna referencia a que, por ejemplo, los vehículos actuales de con ejes duales ya estaban en el orden de los 100 psi como presión de contacto. Y fíjense, los ejes de banda ancha estábamos en el orden de los 130 psi. Entonces esa gran diferencia ya hace un cambio bastante sustancial en lo que el mismo método ASTO establece con 80 psi como presión de contacto inicial. Este mismo proyecto de investigación hizo referencia a algunos tramos de prueba en el que se establecieron, digamos, estructuras de pavimentos desde 6, 10 y 16 pulgadas, ¿no?, con superficies densas de capa de rodadura. Y finalmente se puede mostrar también que estos amigos han encontrado que en todos los casos los ejes de banda ancha, en este caso el supercicle, que es bajo la denominación 425, siempre estuvo o está presente con un mayor daño en las superficies del pavimento, con un mayor esfuerzo longitudinal, lo que genera efectivamente todo este fenómeno del abollamiento. Esto es lo que actualmente está sucediendo en gran parte de nuestras vías, gracias a este incremento, digamos, abrupto de la presencia de este tipo de neumáticos. Esta, por ejemplo, es la carretera entre Matachico y Huancayo. Está hacia Huallada. Esta es una vía por Yura Patahuasi. Esta es la entrada hacia Huánuco. Este es por la bajada hacia Inambari, Puente Inambari, está así. Esta también es por la bajada desde Cerro de Pasco para Chiquirín, más o menos. Y esa es la condición en la que están dejando gran parte de nuestras vías nacionales este tipo de ejes, ¿no? Entonces, ante eso, ¿cómo afrontamos esta situación, ¿no?
Entonces, los vehículos que se han identificado y que están generando estos daños, como ya se había adelantado, son los vehículos, en este caso, los que transportan los concentrados mineros, madera, prácticamente son vehículos de transporte de carga a nivel nacional. También están los vehículos que hacen transporte de equipo pesado no convencional y contribuyen en gran medida, ¿no? No solo basta en que esto se pueda suplir con un mayor número de neumáticos, sino que no se potencia el mayor efecto envolvente que puede generar cuanto mayor número de neumáticos y un peso mayor se presente encima, ¿no? Entonces, un ejercicio básico que hemos analizado sobre una estructura de un proyecto específico, ¿no? Con una capa asfáltica de 11 centímetros, una base de 20 y una subbase de 15, ¿no? Sus parámetros elásticos de acuerdo a cómo está normado en nuestra por el ministerio, ¿no? Representaba más o menos a una condición de serviciabilidad final de 2.5 y un número estructural de 367. Nos permitió esta información hacer un comparativo de los diferentes métodos que tenemos para establecer cómo variaba el factor de daño, si optábamos por las ecuaciones del ministerio, si optábamos por los métodos ASTEO, y cómo podríamos nosotros incorporar alguna diferencia de lo que realmente está sucediendo. Entonces, tomamos como referencia los pesos de los ejes que están en nuestra normativa para el camión T3S3, cuyo peso por tipo de eje, ¿no?, está en 6.6 para el eje simple, para el tándem 14 toneladas punto 8 y el tridem 20.5, haciendo un total de 42.1 toneladas como camión estándar, todos con una presión inflada de 80 psi. Y en el caso de la configuración de los ejes, digamos, extranchos o neumáticos extranchos, de acuerdo a, digamos, algunos censos de carga que hemos realizado, estábamos hablando de una mayor carga y, como se adelantó, estábamos en el orden de los 52 toneladas. Entonces, esta comparación o esta diferencia de pesos analizada sobre esa estructura de pavimento que estaba diseñando, nos daba idea de los esfuerzos que generaban y deformaciones que generaban, digamos, en la estructura del pavimento, y de cuya comparación podíamos establecer más realistamente el factor de daño que generaba, digamos, este tipo de neumáticos. Bueno, una manera un poco más realista de determinar la verdadera presión de contacto del neumático de este tipo ha sido justamente identificando los camiones. Se levantaba con un gato hidráulico, se impregnaba el área de contacto y se podía optar o reproducir el área verdadera, ¿no? Tal cual, y esto se podía dibujar fácilmente con un AutoCAD y calcular exactamente el área. Teníamos el peso exacto y finalmente reproducíamos la presión de contacto real, ¿no? Entonces, acá podíamos comparar los esfuerzos de tensión y los esfuerzos de compresión en los vehículos de banda ancha y de los de eje estándar. Y se pueden dar cuenta que para el efecto de compresión tenía el mayor factor de daño respecto al efecto en tracción. ¿Por qué? Probablemente por el espesor del paquete, en este caso la capa asfáltica, estábamos hablando del orden de los 11 centímetros. Sucede, de acuerdo con la teoría, que es el efecto contrario cuando el espesor está o es menor o está en el orden de los 5 centímetros, por ahí que algunas capas asfálticas mucho más delgadas suelen, digamos, ser mucho más dañadas con este tipo de vehículos. Entonces, finalmente, comparando bajo diversos métodos, ¿no?, en este caso para el eje dual, de acuerdo con la resolución 058 del MTC, que tiene una carga aproximada de 48 toneladas como máximo, tengo los diferentes valores de factores de daño para ese tipo de camión. Y un camión
de banda ancha más el 10% de, digamos, de bonificación que tiene, que llega a cerca de 52 toneladas, finalmente tengo un mayor factor de daño. Esto representa casi el 75% del valor admitido por la resolución o el decreto supremo 058. Estamos hablando de un factor más grande, más dañino, que sí genera y que finalmente está ocasionando todo el daño en nuestras carreteras. En ese contexto, nosotros hemos concluido lo siguiente. Es evidente que hay condiciones de cambio respecto a las configuraciones de carga de los vehículos en nuestra red vial nacional. Consecuentemente, es muy importante y necesario que se tome en cuenta o se haga el control de cargas, porque prácticamente estamos a libre albedrío en toda nuestra red vial nacional. No hay un control eficiente respecto a los tipos de carga y neumáticos que están transcurriendo. El MTC pensamos que debe asumir en una dirección especial el control y regulación y proyección del tráfico de acuerdo con una planificación efectiva que corresponda a las políticas de gobierno, de tal forma que esta información deba ser suministrada a los diferentes consultores que hacen o que desarrollan los estudios o proyectos para que, digamos, no tengamos diferencias tan sustanciales luego de la ejecución de las obras. Bueno, también pensamos que se requiere actualizar las relaciones de carga del manual del Ministerio para la estimación de factores de daño, considerando este tipo de hechos, ¿no? Que es una gran cantidad, digamos, o se presenta con una mayor frecuencia, ¿no? Y nuestra recomendación final partiría por algo drástico, pero creo que es necesario, de la derogatoria de este reglamento o modificatoria al reglamento de pesos y medidas de los vehículos y neumáticos y todos los ejes que se manejan, y además la actualización de este decreto supremo, ¿no? Pensamos que el análisis del beneficio o costo que representa, digamos, la incorporación de este tipo de ejes debería ir de la mano con lo que implica el mayor o menor grado de mantenimiento en las vías. Quizás el gobierno las entidades han pensado primero en el beneficio del parque automotor, pero no se dieron cuenta que al mismo tiempo estuvieron haciendo daño al bien más importante, que eran las vías, ¿no? Entonces, por ahí, el balance entre uno y otro pensamos que debiera ser, digamos, el que debiera primar para efectos de poder incluir o no las bonificaciones que considera esta normativa, ¿no? Debería retomarse el sistema de multas en caso de excesos, ¿no? Y más allá de las tolerancias, como lo establecía el Decreto Supremo 058, ¿no? Entonces, finalmente podríamos decir que el daño potencial del pavimento inducido por los neumáticos de nueva generación debe evaluarse antes de la adopción generalizada de su uso, y así evitar, digamos, los problemas que estamos teniendo actualmente. Muchas gracias.